Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Nilda Muñoz. Bueno, ella es una vecina de nuestra ciudad, pero que está atravesando una situación más que difícil y más que dolorosa. Esta mañana tuviste en Plaza San Martín, ¿verdad? Haciendo una marcha. Una marcha estuvimos haciendo por pedir justicia por mi hija Gabriela. Sí, quiero que tu hija Gabriela, quiero que nos cuentes o que cuentes a todos los que están escuchando qué sucedió, qué pasó exactamente. ¿Por qué llegaron a este desenlace? Digo, ¿cuál fue el primer momento en que ella manifiesta alguna dolencia y que tuvo que ser atendida? Ella empezó el día martes 4 de julio, que me mandó un mensaje y me dijo que le dolía mucho la cintura. Entonces, luego yo fui para la casa, porque iba todos los días, me dijo que le dolía mucho la cintura, que había tomado un calmante para que le calme el dolor. Diclofenac había tomado. Bueno, pero eso no le calmó. Así que el martes a la noche se fue a la guardia con el marido, la llevó a la guardia él. Y el miércoles a la mañana ella me mandó un mensaje diciéndome, mami, recién llego, fui a la guardia porque me sentía re mal. ¿Y cómo estás ahora? Le puse yo. Y ella me dijo, estoy un poquito mejor. Me pusieron un calmante y me mandaron a la casa. Nada más. Hasta ahí ella se hizo ver, le dieron un calmante, se volvió a su casa, tenía menos dolor. Sí. ¿Qué pasó después? Y por el calmante ella el día miércoles, que estuvimos todo el día juntas, estaba bien. O sea, la había calmado el dolor. Pero el día jueves cuando se levanta me manda un mensaje y me dice que se siente re mal. Entonces yo le digo, bueno, entonces ahí voy y vamos a la guardia. Como ella era una chica que iba 3 veces por semana al gimnasio, ella yo pensé en mí que ella se podía haber desgarrado. Entonces, como me decía que le dolía mucho la cintura, yo agarré y le dije, ¿por qué no vamos a la guardia al traumatólogo? Me dijo, pero no saqué turno. No, pero no importa, yo voy a hablar con el doctor y le voy a pedir que te atienda. Entonces me dice, bueno, fuimos a la 1 de la tarde, fuimos, porque el médico atendía a las 2 de la tarde. ¿Esto ya era el día jueves de esa semana? De esa semana, que vendría a ser el martes 4, miércoles 5, jueves 6. Entonces vamos, yo le pido a la secretaria del traumatólogo que si por favor la podía hacer atender porque estaba muy descompuesta y yo la veía muy dolorida ella. Entonces la chica me dice muy amable que sí, espera, llama a 2 pacientes, al ver que el tercero no está, la hace pasar a ella. Ella pasa, paso yo con ella y le dice al doctor que le duele mucho la cintura. Entonces el doctor agarra, la hace acostar en la camilla, le toca acá cerca del muslo, la cola, digamos, y ella le dijo, ay, le dijo. Entonces él agarró, fue, se sentó y le dijo, le mandó una inyección también. Y le dio una orden para una resonancia, que eso la estuvimos buscando durante el jueves y el viernes, porque acá en Salto no hay para hacer resonancia, en ninguna clínica, porque yo llamé a todos lados y no había. Entonces conseguimos en Pergamino para el día 8 a las 12:45. Esto estamos hablando todo el mes de agosto, ¿verdad? Claro, el 8 de julio. Claro, porque ella ya hizo un mes que falleció, que no está. Entonces esto fue el turno tenía para el 8 de julio a las 12:45 del mediodía. El día viernes ella se levanta re dolorida, yo voy otra vez a la casa, me dice, mami, me siento mal. Le digo, bueno, vamos a llevarla a algún lado, Matías, le digo yo. Y entonces yo llamo, no puedo nombrar a nadie porque me amenazaron, entonces no puedo nombrar a nadie. Llamo a una señora y le pregunto, ¿no sabes dónde? Yo creyendo que era sábado, ¿no sabes dónde está la doctora? Le quería pagar un particular que venga porque ella no se podía levantar de la cama. Entonces le digo, ¿no sabes dónde se encuentra la doctora? Me dice, sí, está en el CIP. Y bueno, ya está. Agarra y le digo yo a él, entonces, bueno, vamos a llevarla al CIP. Entonces vamos al CIP, llegamos allá, la doctora ya se tenía que ir porque eran las 12. Entonces cuando justo abre la puerta nos encuentra ahí, yo le pido, por favor, si ella la puede atender a mi hija, que ella estaba re dolorida. Entonces me dice, ya me estaba yendo, doctora, por favor, le digo, ¿usted la puede mirar 5 minutos? Nada más. Bueno, pasamos.
los tres pasamos. Ella se sentó en la camilla, empezó a escucharle el pecho, la espalda, le saturó y le mandó un calmante y le mandó a la casa. Nada más. Y mi enojo con esta doctora es porque si ella hubiese sido otra, ella hubiese llamado a la ambulancia. Ella hubiera agarrado y hubiese dicho, mirá Nilda, porque nos conocemos, mirá Nilda, llévala a la guardia. Entonces yo, en vez de ir a la casa con ella, porque ella le había dado un calmante, yo la hubiese llevado a la guardia. Hoy mi hija estaba acá conmigo. ¿Qué pasó luego? La atendió la doctora, le manda un calmante y vuelve a su casa. Y vuelve a la casa, volvemos a la casa. Otra vez, el sábado ella me llama a la mañana y me dice, mami, vení porque me voy a hacerme la resonancia. Yo me voy, no la puedo acompañar porque yo me quedo con el bebé de ella. Me quedo con el bebé de ella, así que no la acompaño. Cuando viene, llegaron acá a Salto como a las 2. Entonces agarra y me dice, yo me voy a acostar un ratito porque estoy muy mareada. Le digo, bueno, acostate que cuando vos te levantes yo voy. Y no pasó ni media hora que me llama mi yerno y me dice, la tuve que llevar a Gaby a la clínica porque está re mal. Entonces yo me voy rápido a la clínica, allá nos pidieron una cierta cantidad de plata que no la teníamos en ese momento, así que la sacamos de ahí y la llevamos a la guardia. Pero la doctora, después cuando anduve buscando todos los papeles, la doctora me dijo que ella había llamado a la guardia y que había avisado que mi Gaby iba para allá, que una chica iba para allá descompuesta. Y de todas maneras nos tuvieron 2 horas esperando ahí abajo para que la atiendan a ella. Y después estuvimos 2 horas en la sala de arriba. Eso ya fue el 8, el sábado 8. Yo ya la veo que con el oxígeno está un poquito mejor ella. Como que yo vi que ya estaba un poquito mejor, entonces yo le digo, bueno, me quedo yo, se queda Matías. Entonces ella me dice, como era sábado, quería que él se quede. Entonces, bueno, le digo yo, bueno, entonces yo me voy. Me dice, bueno, andá, me dice, y vení mañana a la mañana temprano. ¿Esto te lo dice a vos, Nilda, tu hija o la doctora? No, mi hija me dice. ¿Estaba bastante bien? Sí, estaba bien cuando yo la dije, estaba bien. Me dice, andá y vení mañana a la mañana temprano vos. Y yo me voy a la casa. Y llego a la casa y a la, no sé si pasó media hora, que me llama mi yerno y me dice, Nilda, vengo urgente porque la llevaron a terapia. Y yo cuando yo ya llegué, la chica no estaba en la sala, yo no la vi. Así que yo no la vi más a ella. Desde ahí, de que ese es mi dolor, que primero, porque se me fue. Segundo, que fue todo muy rápido. O sea, que en el interín de media hora de que usted se fue del hospital a su casa, algo sucedió allí. ¿Qué explicación le dan, por ejemplo, desde las autoridades del hospital, qué pasó en esa media hora? ¿Qué sucedió? ¿Qué se agravó? ¿Qué pasó con ella? El médico lo único que dijo, cuando yo estaba ahí, esperando que viniera él a decir qué es lo que pasó, él agarró, vino y dijo, ¿usted es la mamá? Sí, yo soy la mamá, le dije. ¿Qué pasó, doctor? Me dijo, esta chica está re avanzada, me dijo. Le digo, ¿cómo avanzada, doctor? ¿De qué? ¿Qué tiene? Le dije yo. Y me dijo, no, tiene una neumonía. Y yo le dije, pero no puede ser. Le dije, si ella estuvo bien todo este tiempo. A ella lo único que le dolía era la cintura. Entonces él me contestó, en 50 años de carrera, me dijo, a mí no me va a decir que esta chica no estuvo mal durante más de una semana, me dijo. Claro. ¿Y ella entonces por qué fallece? ¿Fallece en esa media hora que usted se va a su casa? Sí. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué reacción tuvo? Es que eso ellos no me explicaron. Algo hicieron ellos, algo salió mal ahí adentro. Porque no puede ser que en media hora que yo la dejé que ella estaba bien, me voy a la casa y cuando vuelvo ya ni la encuentro. ¿Usted después de esta situación tan triste, pudo hablar con las autoridades? ¿Qué explicación le dieron? Yo me fui y hablé con el director. La primera semana no, porque la verdad estuve mal. Pero después yo, estando un poquito mejor, yo me fui y empecé a preguntar a ver qué es lo que pasó con mi hija. Aparte que no me dejaron velarla porque me dijo que era una neumonía bilateral contagioso. Por eso yo no la podía velar. Y el hisopado a ella se lo hicieron cuando estuvimos abajo, cuando llegamos, estuvimos abajo, y cuando subimos a la sala de arriba también le hicieron un hisopado.
que yo le dije que por qué le hacía, que ella estaba como congestionada estaba, le dije por qué le hacés, y ya le hicieron abajo y le dio negativo. Me dice, no, pero no pasa nada, es para precaución. Y se lo hicieron dos veces y las dos veces salió bien. ¿Qué pasó? Digo, ¿usted pudo hablar después con las autoridades y qué le contestaron? Me dijo que no me, aparte de que no me dio ninguna mucha explicación el director, porque el director me atendió medio prepotente la parte, no me dio mucha explicación. Me dijo simplemente que porque yo le reclamé por qué yo no pude velar a mi hija, y él me dijo que era para una cuestión de prevención, de cuidar la familia, usó una palabra así, no me sale ahora. Nilda, ¿qué pasa ahora? ¿Vos hiciste una denuncia, presentaste algo, se hizo una autopsia del cuerpo de la joven? Esa es mi lucha porque el doctor, primero que no me dio ningún papel como diciéndome, esta es la enfermedad que tuvo su hija, por eso no se puede velar, no me dieron nada. Segundo, ellos ni siquiera me preguntaron a mí, ¿querés hacerle una autopsia? Nunca me preguntaron nada, me la llevaron, me la dejaron allá, ni siquiera me la llevaron como la gente, la llevaron en una ambulancia blanca, que fueron cuatro disfrazados ahí, todo de blanco, dejaron el cajón ahí arriba de la tierra y nada más. Me la llevaron como cualquier cosa, mi hija. Esa es mi dolor, mi bronca. ¿Por qué no me dejó velarla? Si ella no tenía nada contagioso, porque ella no lo tenía, porque si no tendríamos que estar enfermos. El marido de ella, el bebé de ella, yo, los suegros de ella, o la abuela de Matías, que es una señora grande, mi suegra, que es una señora grande, que vivía prácticamente, ella estaba de lunes a viernes, estaba conmigo en la casa de mi suegra. Nilda, por último, vos pedís justicia hoy. ¿El pedido de justicia es por qué exactamente? ¿Vos qué querés que se haga? ¿Qué querés que se aclare? Yo lo único que quiero, lo único que yo pido es que le hagan la autopsia a mi hija, para que a mí me digan, sí, tu hija tuvo una neumonía que no se pudo salvar. Bueno, está bien, listo, yo me voy a calmar. Pero si me dicen, no, ella, algo, hubo un error acá, ese es mi dolor. ¿Por qué me la enterraron así entonces? Ya que ellos se hicieron algo, ¿por qué no me dejaron velarla como tenía que ser? Nilda, la verdad que lamentamos esta situación, es una situación más que dolorosa. Y bueno, esperemos, como bien decías vos, que se haga justicia y que este hecho se le pueda dar claridad de alguna forma. Digo, de alguna forma, porque ante estos hechos uno ve, siempre el dolor es más fuerte, pero bueno, ojalá salgan a decir algo o a explicar la situación. Es lo que espero, pero nadie te dice nada. Dale, gracias a ustedes.